Capítulo 1, versículo 6. Búsquelo y cuando lo tenga, por favor, dígame. Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Para que me tome un ejemplo, hermano, Malaquías está atrás de Mateo, porque veo que muchos están buscando en la Biblia. Malaquías está a la par de Mateo. Por eso es bueno que usted en la casa se aprenda los libros de la Biblia, hermano. Es bueno que se aprenda desde Génesis hasta Apocalipsis, para que cuando el predicador diga vamos a tal libro, usted ya sabe dónde está este libro: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, y nos vamos hasta llegar a Apocalipsis. Es bueno que usted aprenda, los memorice los libros de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Malaquías capítulo 1, versículo 6. Estamos, ¿verdad? Muy bien, lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice su Biblia y la mía así: el Hijo, que dice, honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si fue, dice Dios, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Siéntese. Muy bien. Dios es bueno, ¿verdad, mis hermanos? Aunque yo se lo dije a los hermanos antes de venirme para acá, a la iglesia donde pastoreo, le dije estas palabras, y escúchelas bien. Le dije a los hermanos: para mí, Dios no solamente ha sido bueno, para mí Dios ha sido re bueno. Iglesia, este es un mensaje cuyo mensaje deberíamos de predicarlo en estos tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, por cierto peligroso, dice la Biblia, donde cuando vemos detenidamente la Biblia, hermanos, la Biblia a estos tiempos le llama peligrosos. ¿Y por qué la Biblia le llama peligroso? No tanto peligro por la gente de afuera, sino el peligro que corremos muchas veces es con la gente de adentro. Le pongo un ejemplo. Acuérdese que a Jesucristo no lo crucificó la gente de afuera, ni lo entregó la gente de afuera, sino fueron los mismos sacerdotes y los mismos ancianos quienes conspiraron y buscaron ocasión a fin de que Cristo Jesús fuera entregado y fuera crucificado. Iglesia, no se cuide las espaldas de la gente de afuera. Cuidémonos las espaldas de la gente que está dentro. Por eso Miqueas 7, 1 y 5 dice: cuídate no de la gente de afuera, sino cuidémonos de la gente que está dentro. Incluso dice Miqueas: cuídate de la que duerme a tu lado. Y no simplemente se refiere a la esposa o al esposo, sino a toda aquella gente que vive cerca de nosotros. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Porque, iglesia amada, esta palabra Dios no se la está dando a la gente de afuera. Dios no está exhortando aquí a la gente de afuera. Dios está exhortando a los sacerdotes, o sea, a los líderes que estaban al frente del pueblo. Iglesia amada, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento es prototipo de lo que también se iba a vivir en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se dijo para que se cumpliera en el Nuevo Testamento, y cosas que pasaron allá atrás son cosas que se van a vivir aquí adelante. Aunque yo me atrevo a decirle que ahora se van a vivir cosas peores de las que se vivieron allá atrás. ¿Cómo así, pastor? ¿Acaso no has entendido la profecía de Cristo cuando dijo que el pago o esta gente y el pago de esta gente iba a ser más tolerable que el de Sodoma y el de Gomorra? ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque
en Sodoma y Gomorra. Es cierto, había homosexuales, había lesbianas, pero sabe, por lo menos esta gente respetaba la casa de Dios. Hoy estamos en tiempo donde la casa de Dios ya no se respeta, mis hermanos. Hoy, hermanos, por lo menos antes, en el Antiguo Testamento, hermanos, los homosexuales estaban fuera del templo. Hoy no es cosa rara ver un homosexual adentro del templo, ¿cierto o no cierto? En los tiempos de antes, la gente mala estaba fuera de los templos. Hoy, triste, lamentablemente, la gente mala muchas veces está dentro de los templos. Nos hemos enterado de pastores que están metidos en cosas malas, ¿cierto o no cierto? Nos hemos enterado de sacerdotes que están metidos en el narcotráfico y cuánta cosa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos, iglesia amada, tiempos peligrosos, donde hoy esta palabra nos va a ayudar a que nuestros ojos se abran y que tengamos cuidado. Pero se lo dije ayer, usted no ponga la mirada ni en las ovejas, ni ponga la mirada en los cabros. ¿Por qué? Porque si usted pone la mirada en cualquier persona, hermano, usted va a fracasar en el evangelio. ¿Por qué? Porque su mirada y mi mirada no tiene que estar ni en el pastor, ni en el líder, ni en los diáconos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco, que es Cristo Jesús, porque jamás Cristo nos va a fallar, iglesia amada. Ponga su mirada en Cristo y usted siempre va a permanecer en el evangelio. El Padre está reclamando en este texto, y es el tema que hoy quiero compartir: las quejas de Dios hacia su pueblo. ¿Escuchó lo que le dije? Levanten la mano todos los que son padres de familia, todos los que somos padres de familia, todos los que somos padres. Hay algunos que son padres pero no quieren levantar la mano porque tal vez dejaron perdido a su hijo por allá. Bueno, ahora, usted como padre, ¿cómo se siente cuando sus hijos son obedientes a usted? ¿Cómo nos sentimos? Honrados. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen, oiga hermana, ¿a poco su hija es la que canta bien bonito en la iglesia? Oiga hermano, ¿a poco su hijo es el que está en la iglesia gozándose y cantando? ¿Cómo se siente el padre? Ese es mi hijo, esa es mi hija. O sea, me siento honrado. ¿Cómo se siente la mamá cuando le dicen, oiga señora, ¿a poco su hijo es el que está preso porque andaba robando? ¿A poco su hija es la que está allá en la esquina, va a besarse con un muchacho? ¿Cómo se siente mamá? Se siente deshonrada, hermano. Y cuando yo, por ejemplo, a mí, cuando mis hijos me honran, no necesitan pedirme nada, simplemente con sus actitudes quebrantan mi corazón y yo les regalo lo que ellos no me piden. Pero ¿por qué yo se lo doy? Porque me están honrando. Y cuando me honran, hermano, mi mente, hermano, se pone en alto, levanto la cabeza y digo yo, estos son mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo hijos que me están honrando. Ahora, cambiemos el panorama, hermano. La gente que está en la tierra, parte de la gente es creación de Dios. Entienda una cosa usted y no se enoje: no todos somos hijos de Dios, ¿cierto o no cierto? No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, ¿cierto o no cierto? Si todos somos creación de Dios, por eso Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, porque todos somos criatura, todos somos creación. Entonces, pastor, y si yo no soy hijo de Dios, entonces, ¿por qué no soy hijo de Dios? Deténgase un momento. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Juan 1:12 dice que hijo de Dios es aquel que ya recibió a Jesucristo y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces Dios nos da potestad que seamos hechos hijos de Dios. Si usted ya recibió a Cristo y está haciendo su voluntad, con la frente en alto diga: yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre. De lo contrario, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, su padre se llama, diga sin miedo, su tata se llama. Si a usted le gusta la mentira, Juan 8:44 dice que su padre se llama diablo. Si usted se opone a la palabra de Dios, Hechos 13:16 dice que su padre se llama diablo. Si a usted le gusta practicar el pecado, 1 Juan 3:8-10 dice que también
quien su padre se llama diablo. Así de sencillo, iglesia amada. Ahora, ¿por qué le explico todo esto? Porque aquí el padre está reclamando y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pero la queja que Dios tiene dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Pastor, ¿y cómo puedo honrar a Dios? Hay muchas maneras de cómo honrar a Dios. Cuando usted venga al templo, si encuentra una flor, una rosa, tráigala al templo. Hermano, hay muchas maneras de cómo podemos honrar a Dios. A Dios no solamente lo honramos en el ámbito económico, no. A Dios lo honramos con nuestra presencia. A Dios lo honramos con nuestra conducta. A Dios lo honramos con nuestro comportamiento. A Dios lo honramos con la obediencia a la palabra de Dios. Eso es honrar a Dios. Pero cuánta gente se llena la boca y se jacta en decir: yo soy hijo de Dios. Pero cuando el padre habla, la gente no obedece. Entonces usted no es hijo de Dios. Porque estamos viviendo, iglesia amada, tiempos difíciles donde la gente se llena la boca en decir: papito te amo, papito te adoro, papito aquí sí. Pero cuando papito habla, la gente se enoja. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay en esta gente es mentira, falsedad e hipocresía. Si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Qué significa la palabra honra, pastor? La palabra honra significa respeto. Entienda bien, y el respeto es un valor, hermano, en la sociedad. ¿Cierto o no cierto? El respeto no es cualquier cosa, es un valor cuyo valor, hermano, se ha venido deteriorando en la tierra, cuanto no más en la iglesia. ¿Por qué creen que los hijos hoy en día le levantan la voz a papá y a mamá? Porque les hace falta ese valor que es el respeto, la honra hacia los padres. ¿Por qué creen que la hija agarra hasta del pelo a la mamá? Incluso hijos que tratan hasta de metiches a los padres, porque les hace falta ese valor que se llama respeto. Iglesia amada, lo mismo es con Dios. Dios reclama y dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, Dios está reclamando porque ya no hay respeto hacia Dios. Si no hay respeto hacia Dios, cuanto más a los altares de las casas de Dios, hermano. Hermano, respeto en el altar ya no hay, hermano. Si la gente no quiere respetar a Dios, cuánto más va a respetar la casa de Dios. ¿Cierto o no cierto? Ya no hay respeto. Por eso usted mira hoy en día, hermano, peludos en los altares. ¿Por qué? Porque ya no hay respeto ni hacia Dios, mucho menos hacia las cosas de Dios. Por eso hoy en día usted mira hombres en el altar, hombres que dejaron a su esposa, hoy viven con una mujer que no es su esposa. ¿Y dónde está? Arriba de los altares. ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque ya no hay respeto hacia Dios. Hoy es normal, usted lo sabe, y aunque lo he dicho miles de veces, pero hoy es normal ver una mujer empantalonada arriba del altar. Hoy es normal ver una mujer con el pelo de color arriba del altar. Hoy es normal ver a una mujer con la cara pintada arriba del altar. ¿Por qué, iglesia? Porque ya no hay respeto hacia Dios. Y esta es la queja que Dios tiene. Si yo soy padre, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Perdón, dice Dios al principio. ¿Dónde está la honra hacia Dios? Iglesia amada, aunque estés en el templo, estés en la calle, aprende a honrar a tu padre. No importa que no te esté viendo el pastor, no importa que no te esté viendo la gente. Al final, cuando hay amor y respeto hacia Dios, aunque la gente no me esté mirando, pero yo sé que allá arriba hay dos ojos que sí me están mirando, y que si yo no cometo el pecado, no porque el pastor no me está mirando, sino porque Dios sí se da cuenta de lo que yo hago en esta tierra. Esta es la queja que Dios tiene. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Sabe que estamos en tiempos donde la gente honra más
más una cosa en esta tierra que no al mismo Dios, hermano, creador del cielo y de la tierra. ¿Cierto o no cierto? Hace una semana se lo dije a unos hermanos donde estuve predicando. La gente hoy en día está igual que el murciélago cuando se mete a dormir. ¿Sabe cómo duerme el murciélago? Duerme patas arriba. Así hay gente hoy en día adentro de la iglesia que está igual que el murciélago, patas arriba. ¿Qué significa eso, predicador? Significa que lo que Dios dice que se haga, la gente no lo hace. Y lo que Dios dice que no se haga, la gente corriendo lo hace. ¿Por qué? Porque prefieren honrar más las cosas de esta tierra antes que darle honra al creador del cielo y de la tierra. Le voy a poner un ejemplo. Mira lo que dice la Biblia, acompáñenme. Romanos capítulo 1. Vamos a aprovechar bien esta noche, mis hermanas. Vamos a empezar leyendo del capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tiene? No se preocupe, hermanita, ahí quédese sentadita, porque al final ya empezamos a leer. Ahí quédese sentadita, porque le voy a dar muchos textos en el transcurso del mensaje. 1:21 de Romanos dice su Biblia: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué dice? ¿En semejanza de qué? De imagen de hombre. Esto es para aquellos que dicen que Dios no prohíbe las imágenes, sino los ídolos. Aquí no habla de ídolos, aquí habla de imágenes. En imagen, semejanza de hombre, corruptible, ¿qué más? De aves, ¿qué más? Cuadrúpedos, ¿y qué más? Y reptiles, 24. Por lo cual, Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, dice 25. Ahí está. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Ahí está la palabra honrar. Honrando, ¿y qué más? Y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuál era el reclamo que Dios tenía? Si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, si yo soy Padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Y qué me está diciendo el apóstol Pablo? Que la gente ya no quiere honrar al Creador, sino a la creación. Le están honrando, y no solamente honrando, sino dándole culto. Hágame un gran favor, hermano lindo. Diga conmigo estas palabras. No me voy a enojar con el mensaje, diga. No me voy a enojar con el mensaje, porque es palabra de Dios. Diga. Y el que se enoje es hijo del diablo. Un día le prometí a Dios predicar un tema como este, y lo voy a hacer. El apóstol Pablo me está diciendo que la gente ya no quiere honrar a Dios, sino que están honrando, y no solamente honrando, sino dándole culto ¿a quién? A la creación. Iglesia, ¿quién es la creación? Todo lo que existe es creación. ¿Quién es el creador? Mi Padre Celestial, pero de las cosas buenas, mas no de las cosas malas. Ahora, Pablo me está diciendo que la gente cambió la verdad por la mentira. Incluso le están honrando y dando culto a la creación antes que el creador. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, está honrando y dándole culto a cosas que el hombre ha creado en esta tierra? Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes mencionar el Cristo Negro? ¿Han escuchado mencionar el Cristo Negro o no lo han escuchado? Pregunto, ¿el Cristo Negro es creador o es creación? Responda sin miedo. ¿El Cristo Negro
¿Fue creado o lo crearon? Porque es lo mismo. Todos los que adoran al Cristo negro, levanten la mano. Pastor, ¿y quién fue el que creó al Cristo negro? Ahorita se lo voy a enseñar. En el 1595, el Cristo negro fue creado. ¿Quién lo creó? Un portugués llamado Quiro de Cataño. Él fue quien creó al Cristo negro. ¿Quién, pastor? Quiro de Cataño. ¿Quién fue Quiro de Cataño? Un hombre que no era ni de México ni de Guatemala, era portugués, y a él se le contrató para que fabricara una imagen, cuya imagen hoy le llaman el Cristo negro. Por cierto, tiene 428 años que fue creado el Cristo negro. Bueno, digo el Cristo negro porque mi Cristo, él, iglesia amada, no fue creado. Él es creador de todas las cosas que existen en esta tierra, y mi Cristo no es negro. Cantares 5:10 dice que Cristo es blanco y rubio. Ese es el Cristo de los cristianos, ese es el Cristo de los evangélicos. No un Cristo negro, no un Cristo peludo, mi Cristo es blanco y rubio. Pero sin embargo, hoy en día la gente dice: no, yo no adoro al Cristo negro. ¿Quién dice que no? He visto al Papa besándole las patas al Cristo negro. He visto gente que se va de rodillas hasta donde está el Cristo negro, y tienen que viajar hasta Chiapas o hasta Guatemala, porque allá es donde nació el Cristo negro. En cambio, mi Cristo no nació ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en México, porque mi Cristo, él es el Alfa, él es el Omega, él es el principio, él es el fin. Él no tiene ni principio de día, ni tampoco tiene final. Ese es el Cristo. Y qué vergüenza, iglesia amada, cuando yo veo la imagen de ese muñeco que fue creado, porque este no es mi Cristo. El Cristo de la Biblia lo dice Colosenses en su capítulo 1, y no solamente Colosenses capítulo 1 versículo 15, sino también lo dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17, dice que mi Cristo es invisible, cuyo ningún ojo lo ha visto en esta tierra. Así que al diablo que alguien diga: no, yo ya vi, hermano, incluso he escuchado profetas que dicen que ya miraron a Cristo. Dicen profeta: el Señor, él me llevó en visión y yo vi a mi Cristo. ¿Y cómo lo viste? Pues así, con el pelo largo. Váyanse al diablo con eso. Mi Cristo no es homosexual para que lo pinten peludo. Mi Cristo no es afeminado para que lo pinten peludo. Él, en la primera de Corintios 11:14, prohíbe que los hombres anden con el pelo largo. Así que mi Cristo no es homosexual para que lo pinten peludo. Mi Cristo es el Dios de batalla, es el hombre todopoderoso, es el Hijo de Dios. Mi Cristo no es un homosexual, sino es un Dios de batallas. Los dos textos que le di, Colosenses 1:17 y Timoteo, dice que él es invisible. ¿Qué significa invisible? Que nadie lo puede ver. Es más, Jesús dijo que Dios es espíritu. ¿Quién es un espíritu? Es alguien que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Yo no necesito tener un palo para creer que mi Cristo está. Hermano, cuando estamos en la iglesia, en el templo afuera, se siente algo rico en el cuerpo. Sientes como que algo te corre. Sientes que alguien te consuela. Ese es el Dios todopoderoso, que no se ve, pero sí se puede sentir. Ese es mi Cristo. Y eso es lo que Cristo reclama. Y dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque la gente, en vez de darle honra al Creador, le está dando honra a la creación de la tierra. ¡Aleluya! ¡Hijo de Dios! Por eso, usted como cristiano, ¿qué tiene que estar celebrando Navidad? ¿Para qué tiene que estar celebrando nacimiento? ¿Para qué? Si usted ya es hijo de Dios. Pastores, es que estamos dando gracias por el nacimiento. ¿Quién le dijo a usted que mi Cristo nació en diciembre? ¿Quién le metió esa mentira en su cabeza? Es más, dice la Biblia en el libro de Jonás, que Dios no tiene principio. Perdón, en el libro de este libro profético de, es más, se lo voy a dar ahorita. A ver si lo encuentro aquí.
es Job. Job claramente dice que Cristo o Dios no tiene principio de día ni tiene huella de su nacimiento. Es decir, que nadie puede decir qué día nació Cristo. Nadie puede decir. Por eso Pablo dice que ese culto que están haciendo no es culto dedicado a Dios, sino a los demonios de esta tierra. Iglesia amada, Cristo nunca mandó a celebrar su nacimiento. No, ¿sabe qué mandó a celebrar mi Cristo? Él mandó a celebrar su muerte, su sepultura, su resurrección y la venida a esta tierra. Eso fue lo que me mandó, a que yo celebre la victoria que dio en la cruz del Calvario cuando resucitó al tercer día y públicamente publicó todos los principados de esta tierra. Y con la Santa Cena estamos celebrando su sepultura y su resurrección y su venida a esta tierra. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Pero hay cuántos cristianos, hermanos, involucrándose en cuánta locura. Es una tristeza, iglesia, que hasta en los altares celebran el supuestamente nacimiento de Jesús, poniendo un arbolito, poniendo un nacimiento. Y cuánta locura en las iglesias, hermano, haciendo convivios, cuánta locura adentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado honrar al verdadero Dios del cielo y de la tierra. ¿Sabe a quién más también la gente le da culto en esta tierra? Y no me da pena decirlo, ¿sabe a quién? A la Virgen de Guadalupe. Aunque antes no se llamaba Virgen de Guadalupe, los mexicanos la llamaban Tonantzin. ¿Sabía eso o no sabía eso? Tonantzin. Si no fue hasta cuando los españoles vienen y traen supuestamente a la Virgen de Guadalupe. Y de repente, en el 1531, en el cerro de Tepeyac, a supuestamente a Juan Diego, se le aparece la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde, pastor? En el cerro de Tepeyac, junto al Estado de México. Ahí supuestamente se le aparece la Virgen de Guadalupe. ¿Pero cuándo fue eso? En el 1531. Es decir, que tiene 492 años que por primera vez existió la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque Pablo nunca lo vas a ver postrado ante María. A Pedro no lo vas a ver postrado ante María ni ante... No. Momento. Incluso los ángeles de Dios no permiten que nadie se arrodille delante de ellos. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan dice que se le aparece un ángel, dice que Juan cae de rodillas delante del ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Ponte de pies, porque yo soy igual que ti. Yo también soy servidor de Dios. A Él tienes que adorar. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos dicen, no, nosotros no adoramos a María. Pues yo no sé cómo le llaman cuando esa gente va de rodillas. Algunos agarran caminatas en bicicleta hasta llegar hasta allá al cerro o llegar donde está la catedral. ¿Cierto o no cierto? Y algunos se van supuestamente en sus penitencias, se van de rodillas y de rodillas. Cuando llegan a la catedral, llegan con los huesos, hermanos, chorreados de sangre. Iglesia amada, Dios no quiere tanto sacrificio. Dios lo que está pidiendo es quebrantamiento del corazón. Dios no quiere sacrificio hacia nada de esta tierra, porque Cristo dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, cuando están celebrando esas fiestas, ¿qué tiene que estar haciendo usted? Metido allá en esa fiesta patronal. ¿Qué tiene que estar haciendo abriendo su bocota usted? ¿Qué dejó perdido allá? ¿Su caite? ¿Su chancla? ¿Qué dejó perdido usted allá? Si están celebrando esa fiesta patronal en el parque, ¿qué tiene que estar haciendo su bocota usted allá? ¿Qué no ha entendido esa parte de 2 Corintios 6:14 que el apóstol Pablo dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pero mire cuánta barbaridad, iglesia amada. Por eso es que muchos pastores no vienen a estas campañas, porque saben que aquí se les sacan todos sus chirajos al sol.
Por eso es que muchos pastores endemoniados no vienen a estas actividades, porque saben que aquí hay palabra, iglesia amada, que a muchos pastores no le conviene que la iglesia escuche. Y bendito sea Dios, hermano, que usted vino, aunque su pastor le dijo que no, usted está presente, porque bienaventurados son los que oyen, guardan y obedecen la palabra de Dios. Aquí es donde tú tienes que decidir: o obedeces al hombre terrenal o lo obedeces a Cristo. Con esto no estoy diciendo que no te sujetes a tu pastor. Sí nos vamos a sujetar, pero a todo lo que es bueno delante de Dios. Dígame usted si hoy no celebran hasta el Día de la Madre dentro de las iglesias. Bueno, no sé si solo por allá en Centroamérica, o también en México celebran el Día de la Madre en las iglesias evangélicas. Ay, hermano pastor, vamos a celebrar a las madrecitas, hipócritas, hijos del diablo. Vamos a premiar a las madrecitas. Y vengan, hermanitas, les vamos a hacer un cultito a usted. Discúlpeme, señor, ¿por qué mejor no entra a Google y le pregunta a Google a quién le están haciendo culto para el 10 de mayo? ¿Para quién es ese culto? No me venga con payasadas que ese culto es para las madrecitas. Al diablo con eso. La Biblia dice en Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Pero no dice una vez al año, dice los 365 días del año. El verdadero cristiano tiene que amar, honrar y respetar a su viejito. No sea hipócrita de darle un abrazo solamente para el 10 de mayo. Al diablo con esa locura. Para el 10 de mayo, Dios te bendiga, mamita, igual que Judas, que con un beso entregó al maestro. Dios te bendiga, mamita, y los 364 días del año, no te conozco, viejita. Pero ¿quiénes tienen la culpa de esto? Estos pastores que apestan a diablo, hermanos. Ellos tienen la culpa de todo esto. ¿Aló? ¿Ya se empezó a enojar o todavía no? ¿No? ¿Ya sabe si se enoja, hijo de quién es usted? Ándale. Este es el reclamo que Dios tiene. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde? Ya no hay ni respeto hacia Dios, mucho menos hacia las cosas de Dios. Hablábamos con los hermanos. De hecho, nos gusta platicar de la Biblia. Y hoy, como ya no hay respeto hacia la casa de Dios, usted no se admire si mira a una señora pelona arriba del altar. Porque hoy está de moda la cosa. La mujer anda pelona y mucho hombre anda peludo. ¿Cierto o no cierto? Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el hombre no puede andar peludo. Y la Biblia dice también que la mujer no puede andar pelona. Así que si usted mira una señora pelona, dígale: hola, pelona. Hola, pelona. Así dice la Biblia, hermanos. Pero hoy usted mira al hombre tocando la batería con el gran pelo hasta la espalda, y mira que la mujer ahí está profetizando. Oh, sí, 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 oh, sí, sí, dice el Señor. ¿Y cómo está? Empantalonada y pelona. ¡Aleluya! Mire, hermana, mire para acá. ¿Sabía que con nuestra manera de vestir podemos honrar también a Dios? ¿Sabía que con nuestro cuerpo podemos honrar a Dios? Sí, Señor. Hermana, ahorita que llegue a su casa, póngase su pantalón y párese frente a un espejo. ¿Sabe cómo se mira? Ridícula. Si tu esposo te ha dicho que te miras bonita, los dos están endemoniados. Hermana, ¿usted cree que con su carita pintada se mira bonita? No, se mira ridícula, igual que una payasa, igual que cualquier loca de la calle. Señora, usted no es payasa para que se pinte la cara. Cuando usted se pinta la cara, le está diciendo: Señor, no me gusta cómo me dejaste la cara. Señor, no me gusta mi pelo. Señor, no me gusta mi ceja. Pues que no te guste, al final Dios te hizo a imagen y semejanza perfecta. Dios te hizo hermosa, Dios te hizo preciosa, hermana. Dale palmas a Cristo Jesús.
Se lo dije la semana pasada. Están en México y andan con el pelo amarillo. Señora, esto no es Estados Unidos, es México. Y somos descendientes de los indios. Le guste o no le guste, somos descendientes indios. Aleluya. Ni ha llegado a Estados Unidos y andas con el pelo amarillo atarantada. Esto es lo que Dios reclama y dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? La queja que Dios tiene. Y si yo soy Dios, dice, ¿dónde está mi temor? Porque temor, hermano, ya casi no hay hacia Dios. La gente le tiene temor al hombre, la gente le tiene temor al predicador. Iglesia, el temor no tiene que ser hacia el hombre, tiene que ser hacia Dios. Por eso Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer, sino más bien temed a aquel que no solo tiene poder para destruir el cuerpo, sino poder para mandarte al infierno. A él temed. ¿Quién es ese él? Cristo. ¿Por qué cree que algunas señoras que hoy vinieron al culto vinieron con su cara natural? Nada de pintura, nada de echarse, de repellar, nada, natural. ¿Por qué cree usted? Ay, es que va a llegar calor, arriba. Mija, despínteme las uñas. Se pasaron lija en las uñas, no sé qué, para quitarse la pintura. ¿Por qué cree usted? Porque sabían que calor, arriba, sí iba a venir. ¿Por qué? Eso es cuando la gente tiene temor hacia el hombre, no hacia Dios. Porque cuando tú y yo tenemos temor hacia Dios, hermano, aunque no te esté mirando el pastor, aunque no te esté mirando el diácono, tú sabes que allá arriba hay dos ojos que sí nos están mirando. Que si yo no cometo pecado, no porque que diga la gente, es porque Dios piensa de mí. Oye, no hay temor. Hombres que suben al altar enchorados, hombres, hermano, que suben, hermano, ridículos al altar, porque ya no hay temor hacia Dios. Le voy a mostrar otra queja más de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ya vamos terminando, mis hermanos. Pero necesito que usted se lleve esta palabra. Bendigo a Dios porque hay mucha gente que está siendo salvada con esta palabra. Son miles de personas que dan testimonio y dicen: pastor, yo antes estaba mal, pero desde que escuché esos mensajes he entendido la verdad de Dios. Y eso es lo que me motiva a seguir predicando estos temas. Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Oí, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron la ira al Santo de Israel. ¿Qué dice? Y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados? Aún todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Otra queja que Dios tiene, otro reclamo que Dios hace. Oí, cielo, si escucha tu tierra. ¿Por qué Dios llama cielo y tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Pero ¿cuál es el reclamo de Dios? Dios reclama y dice: oí, cielo, si escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Párate en un espejo y mira cómo Dios te tiene. Si hasta hoy estás con vida, no es por la comida que comes. Si hasta hoy estás bendecido, no es por tu inteligencia ni por el estudio que tú tienes. Si hasta hoy estás parado, no es por la vitamina que tomas. Es por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial que hoy estamos con vida. Si no moriste en aquel accidente,
Dios estuvo contigo. Y este es el reclamo que Dios hace. Yo los crié, yo los engrandecí. ¿Pero qué dice? Pero ahora que están grandes, ellos se han rebelado contra mí. Lo mismo pasa en una casa. ¿Cuántos padres se sacrifican, dejan de comer con darle comida a sus hijos? ¿Cuántos papá o mamá dejan de ponerse un par de chanclas con darle dárselo a sus hijos? ¿Cierto o no cierto? Con tal de sacarlos adelante. ¿Qué hace el hijo cuando está grande? Se rebela en contra de los padres. Lo mismo pasa con la humanidad. Dios los cría, Dios los engrandece, Dios los bendice, Dios los prospera. El problema es que cuando están arriba se olvidan de Dios y se vuelven atrás. Yo los crié, yo los engrandecí, dice Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí. Pero mire cómo Dios es inteligente, iglesia amada. Mire cómo Dios llama a los animalitos para ponernos un gran ejemplo a nosotros. Y Dios llama a dos animales, dice, para más. El animal conoce a su dueño, el burrito, el pesebre de su señor. ¿Pero qué dice Dios? Pero Israel, Israel no entiende. ¿Por qué Dios llama a un animal y dice, para más el animal conoce a su dueño? Yo creo que la mayoría tenemos perros en nuestra casa, ¿cierto? Algunos son sonsos, otros son bien bravos. Pero dejemos a los sonsos, vayámonos con los perros que son bravos. ¿Qué hace aquel perro bravo cuando mira a su dueño? Por muy bravo que aquel perro sea, mueve la colita y empieza a brincar porque sabe que su dueño está llegando. Y aunque tú lo maltrates, aunque tú le pegues, aunque tú lo dejes afuera del agua, al siguiente día él te mueve la cola y te sigue amando porque sabe que de una u otra manera tú eres el dueño de él. Aunque tú no le des comida y aunque lo dejes fuera de la casa, no le importa aquel animalito, al siguiente día te mueve la cola porque sabe que tú eres el dueño de él. Por eso Dios llama al animalito y dice, para más el animal conoce a su dueño. Pero ¿qué pasa si entra una persona desconocida a tu casa? El perro por naturaleza tiene que ladrar y tiene que morder porque sabe que ese no es el dueño de él. ¿Qué le está diciendo Dios con esto? Que para más los animales conocen a su dueño y la gente no sabe ni quién lo hizo. Porque si el hombre supiera quién es su Dios o quién es su dueño, no estaría adorando imágenes en esta tierra. Si el hombre conociera quién es su dueño, no estaría honrando y dándole culto a la creación. Pero como el hombre no sabe ni quién lo hizo, se postra donde le dé la regalada gana. Jamás vas a ver a un burro arrodillado delante de una imagen. ¿Cierto o no cierto? Jamás vas a ver a un caballo persinándose enfrente de una imagen. Jamás vas a ver a una paloma o a un pajarito cantándole a una imagen. ¿Cierto o no cierto? La creación le canta y le da culto al Creador. Por eso dice la Biblia en Job, capítulo 2, versículo 7, dice Dios, pregúntale a la naturaleza. ¿Acaso la naturaleza no te va a decir que fue la mano de Dios quien los hizo? Escucha bien esto, para más los animales saben quién lo hizo y la gente no sabe ni de dónde viene, porque ¿qué dicen algunos brutos? Yo vengo del mono. Pues será tu tata el mono, tu abuelo el simio, no sé, el gorila, pero mi padre se llama Jehová Dios de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, cuya rodilla se tiene que doblar solamente delante de él. Para más el animal conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero la gente, dice Dios, no entiende. Te voy a poner una comparación que aunque parezca muy chocante y tajante, pero te la voy a poner. Como dijo Pablo, ¿quieren que les hable con amor o quieren que les hable con vara? Eso ya es decisión de ustedes. Pero le voy a poner un ejemplo. Miren cómo Dios llama a los animales para darnos un ejemplo y una lección a nosotros, los seres humanos. A veces pensamos, por eso, déjeme que le diga una cosa, hermano. Cuando Dios hizo la barca por manos de Noé, ¿para quién fue esa barca? ¿Para los hombres o para los animales? ¿Ah? No fue para los animales. Dios la hizo para los hombres. Pregunto, ¿los hombres quisieron entrar?
Pregunto, ¿el burrito entró? ¿Quién fue el más inteligente, el hombre o el burro? Por eso cuando le digan burro, diga gracias, Señor. Gracias. A ver, póngale una cerveza a un burro a ver si se la fuma. Se la toma. O póngale un cigarro a un burro a ver si se lo fuma. ¿Fuma el hombre? ¿Fuma la mujer? No llegan, pero ni animales. No solo eso. Voy con esto. Y lo puse hace una semana el ejemplo. El burro o el caballo o el buey, cualquiera de esos animales. La vaca, por ejemplo, puede ser una vaca grande. Pero si la vaca no se le ha llegado su tiempo de apareamiento, aunque sea grandota, esa vaca no se aparea con el toro. ¿Cierto o no cierto? La yegua puede ser grandota, canillona, pero si no se le ha llegado su tiempo, tampoco esa yegua se aparea con el caballo. ¿Cierto o no cierto? Hoy la mujer no se le ha llegado ni su tiempo de edad y ya tiene hasta un hijo o dos hijos. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuándo debería de ser el tiempo de que una mujer tenga relaciones sexuales? Cuando ya tenga mamá, o sea, cuando ya sea mayor de edad y ya tenga su documento y se pueda casar, entonces ya puede tener relaciones sexuales porque se le llegó su tiempo casándose delante de Dios y, hermano, demostrando que es obediente a Dios. Pero hoy la señorita apenas tiene 13, 14, 15 años, ya tienen hasta dos hijos. No llegan, pero ni animales. Por eso le voy a dar esta lección a usted, mamá, papá. A veces dice la mamá, ay, mi hija, ya tiene novio mi hija. ¿Y cuántos años tiene? Apenas tiene 13. Ustedes están endemoniados los dos. ¿Cómo le vas a dar permiso a tu hija que tenga novio si apenas tiene 14, 15 años? No, te aseguro que ni sus calzones puede lavar y ya tiene novio. Si escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Para más el buey conoce a su dueño, el burro el pesebre de su... Pero esta gente, dice Dios, esta gente no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ojo, generación de maligno. ¿Qué significa generación de maligno? En otras palabras, hijos del diablo, generación de maligno, hijos depravados. ¿Quién es un hijo depravado? Hoy no es cosa rara, hermano, ver que una mujer le bese la boca a otra mujer. ¿Cierto o no cierto? Hoy es normal que el hombre le bese la boca a otro hombre. A eso se le llama depravación, porque para eso Dios a Adán le hizo a Eva, no le hizo a otro hombre. A Eva no le hizo otra mujer para que le besara la boca, le hizo un hombre. Pero hoy, ¿cuántos depravados? La mujer besando a otra mujer y el hombre besando a otro hombre. Depravados que entre primos se meten, entre familiares teniendo relaciones sexuales, esa es una depravación. Capítulo 18, versículo 6 de Levítico dice Dios: no te vas a aparentar con ninguno que sea de tu familia. Hoy es normal ver que el primo vive con la prima. Hoy es normal porque están depravados, hijos depravados. Provocaron a ira, ¿qué dice? Termino con esto, iglesia. Si usted ahorita ve noticias, no ve otra cosa más que juicio de Dios sobre la tierra. Si usted ahorita entra a Facebook, no ve otra cosa más que juicio de Dios sobre la tierra. No sé si ustedes vieron una noticia ahorita en Guatemala, donde iba un vehículo, hermanos, y de repente la tierra se abrió y se los tragó. ¿No le parece conocido eso? ¿No se acuerda que los hijos de Coré también fueron tragados por la tierra? Y dice la Biblia que la misma tierra abrió su boca y se los tragó porque habían pecado delante de Dios. No le estoy diciendo que esta familia había pecado, no. Simplemente estoy viendo lo que pasa antes y lo que pasa hoy. Pero allá, hermano, por eso yo no sé, pero antes los viejitos decían, no sigas de rebelde porque la tierra te va a tragar. Deja de ser rebelde porque la tierra, hermano, eso no es un cuento, eso es bíblico. En Levítico vemos la historia, cómo los hijos de Coré fueron tragados vivos por la tierra. ¿Pero por qué? Porque habían pecado delante de Dios. Iglesia amada, hoy se ve el juicio en la tierra. Centroamérica está quedando inundado. Ahorita estábamos viendo noticias como Centroamérica se está inundando por tantos diluvios que están llegando a la tierra. México
Pentecostés tembló la semana pasada. México estaba temblando. ¿Y sabe qué me dice mucha gente? Pastor, oremos por México, oremos por Centroamérica. Discúlpeme, señores, México no necesita oración. México lo que necesita es volverse al Santo de Israel. México lo que necesita es aprender a respetar a su Dios. Eso es lo que necesita México. Dios está derramando juicios ahorita, diluvios, porque la misma Biblia dice que las nubes son mensajeras de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra escucha y obedece y se sujeta a la voz de Dios. Dios está hablando a través de la naturaleza. ¿Qué está haciendo la gente? En vez de apartarse, en vez de rebelarse en manos del pecado, más se rebelan delante de su Creador. Y la gente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios al hijo al que ama, lo azota, lo corrige y lo disciplina. Preparémonos, iglesia amada, porque ahorita empezamos ya a recibir y empezar a saborear los juicios de Dios sobre esta tierra. Estos pequeños temblorcitos que ahorita pasan de 6.7, 6.8, esto no es comparación de lo que viene a esta tierra. La Biblia dice que la tierra va a temblar como borracho. La Biblia dice que nadie podrá estar de pie en la tierra, porque fue profetizado de parte de mi Dios. Así que si su pastor le dice, oremos por México, dígale, pastor, discúlpeme, México no necesita oración. ¿Qué es lo que necesita México? Lo que dice 7.14 del libro de Cronos. 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos, sanaré su piedra y perdonaré sus pecados, y ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar. Que necesita México y el mundo entero? Apartarse del pecado y convertirse al Santo de Israel. Por eso dice Dios, ¿por qué queréis ser castigados aún todavía? ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía? Porque ya Dios está irado con la tierra, iglesia amada, y no con la humanidad de afuera. Dios está irado con la gente de adentro. Es la gente de adentro la que está provocando a ira al Santo de Israel. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque donde más gente sinvergüenza hay hoy en día es adentro de los templos. El hombre está viviendo en adulterio y está en el altar como que si nada estuviera pasando. La señora es pleitista, la señora es chismosa, la señora es novelera y está encaramada arriba de los altares viviendo una vida de falsedad, una vida de apariencia. Iglesia, ya basta de apariencia, ya basta de falsedad. Aprendamos a ser los originales que somos en esta tierra. Ya basta de tanta máscara, ya basta de tanta hipocresía. Es tiempo de vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra. Si sonríes, que no sea de falsedad. Si sonríes, que sea porque estás contento con papá. Si le das la mano a tu hermano, que no seas como un Judas, que sea una mano porque verdaderamente amas a tu hermano. Si saludas, que no seas para que la gente te mire, sino porque estás agradecido con Dios y tu testimonio está diciendo quién vive dentro de ti. Póngase de pie, iglesia amada. ¿Cuánta gente se sigue rebelando más en contra de su Creador? Hay gente que está en la iglesia y practica la brujería. Hay gente que está en la iglesia y practica la hechicería. Hay gente en la iglesia que se... Hermanos, ¿cuántos están, hermanos, corrompiendo con la misma política dentro de las iglesias? Hermanos, todos tenemos derecho de votar y nuestro trabajo es orar por todas las autoridades civiles, municipales y militares. Por todo, dice Pablo, los que están en eminencia en esta tierra. Ese es nuestro trabajo, pero no te relaciones con la política, porque no hay político que sea sincero en esta tierra. Lo que se vive en la política es mentira, es hipocresía, es falsedad. La mayor parte de políticos están metidos con el narcotráfico. No estoy diciendo todo, pero la mayor parte de los políticos están metidos con las cosas malas en esta tierra. De ahí es donde sacan el dinero. Los políticos hoy en día, si es posible, matan con tal de quedarse en la política. Los políticos hoy en día, si es posible, mandan a matar con quedarse con el poderío en esta tierra. Dios ya no se mezcla con la política. Iglesia amada, iglesia amada, Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Iglesia amada,
Iglesia amada, apartémonos de todo lo que es pecado en esta tierra. Haz lo que quieras hacer, menos pecar en esta tierra, porque todo pecado es transgresión y todo pecado nos aparta de la gracia de Dios. Por eso dice el profeta Isaías que es el pecado el que ha hecho división entre Dios y los hombres. El pecado no permite ni que tu oración suba arriba de esa lona. Por eso dice Juan 9:31 que Dios no escucha la oración del pecador, pero si la gente es temerosa y se aparta del mal, esa es la oración que Dios escucha en el reino de los cielos. Así que vamos orando, iglesia. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Dale gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Que aunque la humanidad se ha revelado, Padre, no permitas que yo me revele. Que aunque muchos se han apartado, no permitas que yo me aparte. Que aunque muchos se han vuelto atrás celebrando cuánta locura en esta tierra, no permitas que tu siervo vuelva atrás. Yo quiero estar sin mancha y sin arruga, Padre, el día que tú vengas. Yo quiero ser esa iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo quiero ser esa iglesia gloriosa que tú vienes a traer. Yo quiero estar en medio de ese pueblo, Padre celestial. Padre, no te pido que quites las ofertas y los problemas y las tentaciones que vienen a mi vida. No te pido eso. Lo que te pido, Dios mío, que abra mis ojos espirituales para rechazar toda oferta que venga a mi vida, que aunque aparentemente sean bendiciones, Padre, pero probablemente sean maldiciones disfrazadas de bendición. Padre, hazme entender lo que viene de ti y aparta de mi vida lo que no viene de ti, Dios mío. Hazme más que victorioso para gloria tuya. Dele gracias a Dios, hermano, dele gracias a Dios. Voy a hacer una invitación rápidamente. Vamos orando, iglesia, vamos orando. Yo necesito gente valiente que quiera pasar a reconciliar. Gente que se humille delante de Dios. Ese es lo que Dios quiere, gente que aprenda a humillarse. ¿Alguien quisiera reconciliar? ¿Alguien quisiera reconciliar o aceptar a Cristo? Venga para acá, voy a orar por usted. Este es lo que Dios está pidiendo de México. Humillación hacia Él. Este es lo que Dios está pidiendo para el mundo entero. Que la gente aprenda a humillarse. No delante de un pedazo de muñeco, sino delante del Creador. Necesito valientes. Dios le bendiga, hermano. Necesito valientes que quieran reconciliar. Felicidades, hermana. Pase adelante. Voy a orar por gente que esté dispuesta a humillarse delante de Dios. Gente que quiera humillarse delante de su Creador. Felicidades, hermana, felicidades. Felicidades, mi hermano, venga para acá, voy a orar por usted. Felicidades. Y es aquí donde se mira lo valiente. Felicidades, pase al frente, mi hermano. Porque valiente no es aquel que mata. Valiente no es aquel que anda con una pistola matando, robando, violando. Ese es un cobarde. Valiente no es aquel que secuestra. Ese es un cobarde. Valiente no es aquel que le pega a otro hombre. Ese es un cobarde. Valiente no es aquel hombre que tiene dos mujeres. Ese es un cobarde adúltero. ¿Quiénes son los valientes? Son los que reconocen que han pecado. Son los que reconocen que han fallado. Se levantan y le piden perdón a Dios. Esos son los valientes que un día estaremos gozando en la patria celestial. Venga, mi hermano, felicidades, felicidades. ¿Habrá otro valiente más que quisiera tomar esa buena decisión, joven? De 10, 11, 12 años, ya es tiempo que aceptes a Cristo. De 10, 11, 12 años, es tiempo que aceptes a Cristo y que también te apartes del mal y empieces a hacer lo bueno. Porque en los últimos tiempos, Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, jóvenes y niños, dice la Biblia. Y ambos profetizarán. Y estamos en esos tiempos donde Dios quiere derramar de su espíritu aún sobre la vida de jóvenes y niños en esta tierra. Felicidades, hermano. ¿Alguien más quisiera tomar esa buena decisión? Y si no, pues cerramos la invitación. Alguien que esté enfermo y quiera que oremos por él, venga, hermano. Después no me pida que ore porque no lo voy a hacer. Si usted necesita oración, venga de una vez. Voy a orar por usted. Venga, 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 venga. Pase al frente. Cuando usted empiece a caminar, va a sentir algo diferente en su cuerpo. No se asuste. Es Dios quien va a orar en usted. Porque en la obediencia se manifiesta el poder de Dios. Aquellos 10 leprosos se levantaron y fueron corriendo. Si los leprosos hubieran quedado sentados, nunca hubieran sido sanados. Pero en la obediencia está la bendición. Así que levántate en el nombre de Jesús. Especialmente si a ti te ha decepcionado la ciencia, el médico, el brujo, cualquier persona. Levántate y ven para acá. Y hoy vas a testificar lo que Dios va a hacer en tu vida. No pongas la mirada en mí. Cree que Jesús hará la obra. Porque Él es Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Padre, muchas gracias. Aquí está este pueblo, bendito Dios del cielo. Aquí está este pueblo, Padre celestial,
Este pueblo que clama, este pueblo que vive, este pueblo, Padre, que está interesado en la salvación, este pueblo que te necesita, papá. Padre, que nadie haya venido simplemente por oír, papá. Que el que vino enfermo, Dios mío, hoy, tu nombre sea glorificado en este lugar. Tu nombre sea exaltado, papá. Tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Empieza a orar, Padre eterno. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Tu palabra dice que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, Padre, que lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. Limpia esa sangre, limpia esas venas, limpia esas arterias, limpia esos huesos, Padre, en el nombre de Jesús. Limpia esos ovarios, oh Dios amado, limpia esa matriz en el nombre de Jesús. Limpia, Padre amado, esa matriz, esos ovarios, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, a ti sea